podéis hacer proyectos de juegos dirigidos. Juegos dirigidos de construcción, y algunos de ellos que sí que reivindican esa numerología. Los ladrillos tienen unas proporciones. No nos lo ha dicho ningún ponente, creo, pero tienen unas proporciones. El ancho del ladrillo, si es una unidad y la otra dimensión es dos veces el ancho y la otra dimensión es el doble, son cuatro veces la dimensión inicial, pues puedes hacer que esos ladrillos se coloquen de determinada manera. ¿Estás jugando con los niños a hacer construcción? Bueno, puede ser, estás jugando también a contar ladrillos y estás contando que la unidad se puede dividir en dos, la mitad y la cuarta parte. Y estoy trabajando también la cuarta parte, que es muy interesante, porque aunque no lo trabajemos, que también me pone muy nervioso porque en el currículum, y lo sabéis todas, y en nuestro proyecto de investigación lo deberemos de reivindicar, el currículum es tan solo un currículum de mínimos. Con lo cual, eso de que lo cuarto de hora no se puede explicar o se puede dejar de explicar, pues bueno, ya veremos si vosotras, que sois las que sabéis, no yo, que no lo sé, si se puede o no se puede. Tan solo me está diciendo el currículum aquello que los niños deberían de saber con esta edad, que es a lo que yo me comprometo a llegar, ¿no? Pero si podemos ir más lejos, ¿por qué no? Esa cuarta parte o esa mitad la utilizaba Froebel y la seguimos utilizando en la actualidad. Y podemos utilizarla con esa visión más allá del juego, ¿no? ¿Juegos tradicionales? Pues por supuesto. Y dentro de los juegos de construcción, pues un homenaje a Vicent Sarnaiz, que no le pude llamar, como no he podido llamar a tantos otros, y como me están grabando, pues aprovecho para decirlo. Me consta que igual que me regañáis vosotras, me han regañado otros, ¿eh? Y están diciendo, Santi, ¿no te has acordado de nosotros? Y yo, hombre, ya está bien, porque yo soy en esto, soy muy bueno. Y yo no tengo más que, dirigiéndome a la cámara, pedirles perdón. Pero es que todos no cabíamos. Entonces, pues intento haberos traído una representación de esas actividades micro, de esas actividades meso y de esas actividades macro, sin intentar desmerecer en modo alguno a los que no han podido estar y viendo que en otras ocasiones, pues esperando que tengan la ocasión de compartir con vosotros esas experiencias y que vosotros las tengáis. Ojalá dentro de nada hayamos dado la vuelta y yo esté donde estáis ahora vosotros y vosotros estáis donde estoy yo, ¿no? O donde estaban estos ponentes. Estas trabajo con el entorno natural, pues también nos lo han sugerido. Yo pienso, estoy convencido, la Escuela de Arquitectura Educativa de la UAM, si consigue formalizarse, de momento simplemente el Grupo de Trabajo de Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, cree que un educador actual es un creador. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Pues a enseñar matemáticas. Me gusta mucho una experiencia que podéis hacer con los niños, que es pedirles que, bueno, los niños igual, con vosotros sí, si os pido que cerréis los ojos, no lo voy a hacer por no alargarme en demasía, si os pido que cerréis los ojos y que penséis en las matemáticas, por ejemplo, en vuestra cabeza, os nombro la palabra, digo, matemáticas, y os pido que dejéis a vuestra cabeza ponerle imágenes, y lo podéis hacer tan relajadamente, que lo deberíamos de hacer tan relajadamente como lo propuso ayer Irene, ¿no? Dejando a lo mejor una música y un ambiente. Y os pido que me digáis qué imágenes habéis visto en vuestra cabeza. Pues supongo que me diréis, supongo, me voy a adelantar, ¿eh? Pues que me vais a decir números y raíces cuadradas y ecuaciones y problemas y geometrías. Y alguno me dice, pues yo las odio. Y yo no he visto ninguna raíz cuadrada persiguiéndose por los pasillos y golpeándose en la cabeza. Y al final de esa reflexión os digo, estáis ciegos todavía, estamos ciegos. ¿Habéis visto caras? ¿Habéis visto personas? Y algunos sí que las han visto. ¿Han visto aquella cara de aquel que les hizo amar esa disciplina? Lo puedes aplicar a cualquiera. Y aquellos que las ha hecho odiar. Y con nombres y apellidos, ¿a qué los tienen? Perico González, que me hizo sentir tonta. O que me hizo sentir que yo podía. Dar clase en segundo de bachillerato de matemáticas es sencillísimo, está tirado. En la universidad todavía más. Cálculo de estructuras en la Escuela de Arquitectura de Madrid, tirado. Lo hace cualquiera. Dar clase en infantil es mucho más complicado, muchísimo más complicado. A veces parece un dicho. Nos pusieron una frase ahí de Picasso que me parecía muy sugerente, ¿eh? Dice, en aprender a pintar de forma realista, tardé unos días. En aprender a pintar como un niño toda la vida. Y a veces nos lo tomamos, lo infantilizamos. Y no es cierto, ¿eh?
tenéis caras en vuestra cabeza. Dar clase en segundo de bachillerato, como os decía, para mí era muy fácil, pero lo primero que tenía que hacer a los niños es decirles que no eran tontos. Y decirles a un niño que no era tonto y quitarles ese daño que le habían hecho con respecto a esa disciplina era lo que más me costaba del curso. Luego les enseñaba a prepararse para un examen de selectividad. Eso está tirado. Bueno, como me están grabando y evidentemente no lo es. Pero me resultaba mucho más laborioso convencer a la gente de que era capaz de hacer cosas, quitarles ese sentimiento negativo si es que lo traían acerca de una disciplina. ¿Me explico? ¿Qué es el educador actual? Un creador de ambientes y situaciones de aprendizaje. Y luego el alumno aprenderá o no. Me pone muy nervioso cuando la gente dice eso de yo enseño no sé qué, digo una porra. Es el alumno el que aprende. Tú lo que haces es generar un ambiente de aprendizaje y me pongo muy nervioso porque se me está distrayendo. Pues déjale que se distraiga, pobrecito mío. Porque no todos van a atender a la vez. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues reiterar en el tiempo determinadas situaciones de aprendizaje, no las mismas, variarlas para que en ese momento pues puedas captar su atención. Oye, Santi, que el tiempo es limitado. Bueno, ya lo sé, que el tiempo es limitado. Pero nosotros no estamos transmitiendo, enseñando ecuaciones. Si os pido a cualquiera de vosotros que haya tenido algún contacto con la ciencia, que ese recuerdo positivo, y le digo, vale, ¿qué te enseñó ese profesor, esa profesora? A ver, ¿qué te enseñó? Os lo podía preguntar hoy. ¿Qué os han enseñado los compañeros que nos han compartido su conocimiento en estas jornadas? ¿Qué os han enseñado? ¿Os han enseñado algo? ¿Podéis decirme? Yo creo que al final deberíamos decir, nos han enseñado emociones. Y estoy muy convencido de ese discurso, académico, no sentimental, emociones, que se creían lo que nos decían y que se creían lo que nos transmitían. Y alguno me ha llegado mejor, otro me ha llegado peor, uno tiene más pelo, el otro tiene menos pelo, el uno me gustaba más, el otro me gustaba menos. En ese momento estaba distraído, me dolía la espalda, entonces no estaba atento, pues es una pena, porque si hubiese, a lo mejor cuando lo vea en vídeo, pues lo valoro de otra manera, no lo sé. Pero el caso es que transmitían emociones. Creo que nosotros transmitimos emociones a nuestros niños y creo que vosotras también. Bueno, entonces esas propuestas, pues ilustradas con unas imágenes de Svan Fromm, pues que las podamos llevar a la práctica o me las podáis proponer.